Mira el edificio, este es uno de los destruidos. Igualmente hay ropa de Eminem, ¿veis? Tengo un equipo de producción. Un hecho seguro es que aquí estuvo Henry Ford. Da bastante mal rollo. Mira ahí ya una casa abandonada. Un parking que era un antiguo teatro. Buenos días, buenas tardes, no sé cuándo estaréis viendo esto, pero bienvenidos de nuevo al canal. Ahora a las 11 de la mañana estoy en Detroit, ciudad donde nació creo que Madonna y mucha más gente famosa. Y nada, estoy en el parking del hotel esperando a que bajen los demás, porque todos los días he llegado yo tarde y hoy llega la primera. No nos hemos levantado a desayunar, creo que solo han ido Álvaro y Belén, pero decían que era malo porque cerraba a las 9 y yo a las 9, justo 9 y 10 o algo así, me sonó la alarma para ir a hacer deporte porque vimos que había un gimnasio que estaba bastante bien. Pero no me he levantado, sinceramente. Creo que ahora son 28 o 29, pero vamos a llegar a 33 grados, o sea, vamos a morir. Yo me he puesto el mismo top del otro día porque no traía más cosas de tirante, falda nueva, y en los pies me he puesto la menorquina. Me da mucha pena que se acabe el viaje, pero por otro lado tengo como muchas ganas de llegar a casa, soltarlo todo. Lo que peor llevo es el viaje en coche, porque vamos detrás los tres, bastante apretadillos. Ahora os vemos desayunando, ya en Detroit, que ahora estamos como en la zona del aeropuerto porque los hoteles eran más baratos. Hala, hasta ahora. I'm looking out from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. Don't make a sound when I shut the door. Ya estamos en Detroit, Detroit centro, y os voy a contar cosas sobre la ciudad. Allá por los años 50, voy a ir mirando el móvil porque claramente no me las sé todas de memoria. Detroit fue centro mundial del automóvil. Ahí era donde más coches se fabricaban, porque aquí estaban las tres empresas más potentes, que eran General Motors, Chrysler y Ford. No sé en qué época del año, pero aquí se hace el salón del automóvil de Estados Unidos como rindiendo honor a que esta fue, la llamaban la Motor City. Durante los 50 llegó a más de 2 millones de habitantes y fue una de las 5 ciudades más importantes del país. Ahora parece que está resurgiendo un poco, pero en los últimos años la población no paró de caer hasta llegar de los 2 millones de habitantes a los 700.000 habitantes. La cosa fue tan grave que, a ver, justamente es como que pusieron todo el dinero, como toda la industria, alrededor de los coches. Entonces, ¿qué pasa? Detroit está como en una situación geográfica súper buena porque está en frontera con Canadá y Estados Unidos. Cuando la tecnología empezó a avanzar, la tecnología me refiero también a como a los ferrocarriles, los coches, los camiones, todo esto, se empezaron a transportar productos y bienes de otras muchas más maneras. Entonces su posición geográfica dejó de ser como tan importante, ¿no? Entonces otra empresas empezaron a tener como a comerse parte del pastel de Detroit. Detroit dejó de ser tan importante y como ellos habían puesto todo al automóvil, la economía empezó a hacer agua. Otra cosa importante es que la ciudad está pensada para esos 2 millones de habitantes, entonces hay muchas zonas súper abandonadas. Como ya no había gente, no se podían vender las casas, ni siquiera. El problema no es que no se pudieran vender, es que tampoco el gobierno, por ejemplo, las podía destruir porque era muy caro. O sea, es que literalmente no tenían ni un duro. Dice que por 2003 se vendían casas por menos de un dólar. Imagínate comprarte un terreno o una casa por un dólar, muy fuerte. La estructura de la ciudad está pensada para aquellos 2 millones, por eso los que miraron dejaron sus casas vacías. En ciertos barrios Detroit es un pueblo fantasma. Es verdad que cuando yo vine con Pau y su familia, fuimos con el coche por barrio y era en plan de películas, típico con las maderas delante tapando las puertas, las ventanas, todo destruido. Dicen que estas casas son objeto para los pirómanos, porque nadie se va a quejar de que les ha quemado su casa, porque muchas personas se fueron no solo de la casa sino de la ciudad. O sea, hay muchas personas que se fueron del centro de Detroit a los suburbios para pagar menos impuestos en Detroit, lo que le vino todavía peor a la ciudad porque no cobraba impuestos, y esas personas eran las que más o menos tenían más dinero, y los que se quedaron en Detroit eran todo gente más pobre. Se declaró en bancarrota en el año 2003 con la mayor cesación de pagos de una ciudad estadounidense. ¿Sabéis cuánto? 20.000 millones de dólares. Y ahora parece que empieza a revivir. O sea, a ver, lo que intentaba explicar antes es que lo voy a leer tal cual. Las políticas comerciales permitieron a los competidores extranjeros, pues yo que sé, europeos, asiáticos, meterse un poco en lo que era la gran industria de Detroit, americana, pero sobre todo de Detroit, que eran los automóviles. Entonces estos perdieron cuota de mercado y por supuesto beneficios. Eso llevó a la pérdida de empleo.
la ciudad de Detroit fue la más afectada y su población siguió disminuyendo, mientras que la delincuencia aumentó rápidamente. Decenas de miles de casas, departamentos, tiendas, escuelas, fábricas, iglesias e instituciones abandonadas son la evidencia más visible. El distrito comercial del centro de rascacielos quedó vacío. La mitad de los ciudadanos viven en la pobreza. Por el contrario, hubo un crecimiento de los suburbios circundantes que abarca desde la clase media acomodada hasta rico. Muy fuerte, tío. O sea, es que es muy fuerte. Literal. O sea, es que ahora a ver si vemos casa cuando nos vayamos del centro, que veáis los barrios literal abandonados. O sea, que te da miedo. Nosotros estuvimos en un parking, que supongo que vamos a ir hoy también, un parking que era un antiguo teatro y todavía se ven en plan algunas cortinas rojas de estas en plan de teatro súper chula, en plan las paredes pintadas, muy fuerte. Dicho de que se solían quemar las casas, o sea, que a la ciudad le gustaría derruir las casas y que ni siquiera tenía dinero para eso, entonces las casas quedaban como abandonadas, la gente entraba, robaban todo lo que tenía valor y al final quedaban como eso, para pirómanos. Y que hubo una época en la que ver las incendiadas era como algo normal, en plan ver el fuego era algo normal. Por supuesto, cuando todo esto se fue a la mierda, por decirlo de una manera así directa, la delincuencia, el analfabetismo, todo esto, los índices subieron muchísimo. Dice que ahora como que están intentando renovarla, hay un millonario, que no me acuerdo del nombre por supuesto, se está comprando edificios aquí como muy barato, está atrayendo gente para revivir un poco la ciudad y además está haciendo beneficio con sus empresas a un coste muy bajo, porque, o sea, da sueldos buenos para que la gente quiera venir a trabajar, pero el hecho de comprar edificios, rascacielos, no sé cuánto, le cuesta muy poco. Y está animando a otra gente con dinero a que venga a hacer negocio aquí. Ahora mismo estamos llegando al puerto de Detroit y tenemos aquí unos cruceracos, que cualquiera diría que aquí no vive nadie. Y aquello que veis allí enfrente es la tierra de Justin Bieber, Canadá. No sabéis el calor que hace, o sea, hacen 33 grados, estamos derretidos. A mí el pañuelo este me está quitando las ganas de vivir. Gotas, literal, por la espalda. Sí, mira qué estatua más chula. Es como Mickey Mouse, pero por arriba una calavera, ¿no? Bueno, vamos a tomar algo en el Hard Rock, porque hemos ido ahí a un barecillo, estaba cerrado y necesitamos, no queremos en la terraza, queremos dentro porque hace mucho calor. Que yo nunca he estado, de hecho. ¿Es aquí? No sé dónde es. Sí, es aquí. Primera vez en Detroit. Aquí tienen la típica tienda, supongo que todos habréis visto, y aquí el restaurante. Creo que no vamos a comer, ¿no? ¿O sí? De momento no. De momento es tomar un refrigerio. Madonna era de aquí y también Eminem. O sea, de hecho la película de 8 millas está rodada aquí. Y os quiero enseñar. En el Hard Rock ahí está, hay uno de los vestidos de Madonna. Este vestido de seda blanca lo llevó la nativa Madonna en el vídeo de Vogue de 1990. Igualmente hay ropa de Eminem, un pantalón de chándal, una bandana de esta que llevó en la portada de una revista que se llamaba Newsweek. Y nos ha sentado súper bien. Hemos decidido que vamos a comer pizza, pero hemos pasado por este sitio y no quería dejar de deciros que si alguno venís a Detroit, en este sitio de aquí es donde ponen los perritos típicos de Detroit, que no sé cómo son. Es que no nos va a dar tiempo a cenar aquí y no vamos a comer dos cosas, entonces hemos decidido que mejor la pizza. Pero lo que os decimos, que le encanta hacer sus cosas estilo tal. ¿Os acordáis que en la ruta 66 cuando paramos en San Luis os contamos que les encanta hacer pizza estilo San Luis, tarta estilo San Luis, pizza estilo Chicago, perrito estilo Chicago, cheesecake New York style? O sea, aquí lo mismo, estos no van a ser menos. Y ahora estamos siguiendo la rutita, que todavía tenemos un par de puntos en el downtown para ver, y después nos vamos a lo destruido, que a eso sí que iremos con el coche. Mira el edificio, este es uno de los destruidos, uno de los destruidos aquí. Y bueno, mirad allí, allí también. Y este, tengo que decir que cuando vinimos aquella vez con la familia de Pau, que no sé si porque era invierno y todo, todo parecía como mucho más tenebre. Ahora hay como muchísima gente en la calle, igual es por el buen tiempo, no sé. Y edificios pues hay nuevos y algunos así destruidos. Lo que pasa es que se ve que en los últimos años lo están levantando. Estamos
en otro edificio destruido, pero lo ponen en internet como que está destruido, pero lo están renovando y pues aquí veis la obra. A mí me llama un montón la atención como que haya estado destruido, no por una catástrofe ni nada, sino porque lo hayan abandonado. Estamos andando y no sabéis la cantidad de edificios en obras que hay. Me alegro por ellos, pero es que creo que nos están dejando sin cosas que ver. Por otra parte, lo que estaba pensando es que igual que Chicago ardió hace millones de años y ahora es una ciudad como muy moderna, esto le va a pasar lo mismo, que en el momento en el que esto resurja de verdad va a ser una ciudad súper moderna porque lo están reconstruyendo todo o renovando. ¿No ves? Todos estos de aquí están en obra. ¿Veis allí el metro? He leído antes que el metro tiene, no sé si 12 o 14 estaciones en una sola dirección. Es decir, que si te pasas de parada, dos paradas, imagínate, y quieres volver hacia atrás, tienes que esperar la otra vez como en plan a dar toda la vuelta. No puedes escoger el metro de vuelta, lo que no tiene mucho sentido. No sé si es así por antiguo y que no pueden hacer uno nuevo, o si porque es así, punto, pero vamos. Estamos llegando al Metropolitan Building, que era otro, supuestamente derruido. Se ve derruido por algunas partes, pero está todo lleno de obras, o sea, los están reconstruyendo todo. Sobre todo esto es en plan los principales. Son los turísticos. O sea, hay un montón de teatros y cosas de esas que están por dentro hechas pedazos, y hoteles que se ven en las fotos en Google, pianos y todo por ahí tirados de ruido, muy fuerte. Mirad esto, están en obras. Mirad aquí cómo se nota que está destruido. Ahí la pared, aquí también como la fachada. Ahora mismo están jugando, no sé qué equipo de béisbol juega aquí. Los Tigers, puede ser, no sé. Es que he corrido porque me he quedado yo un poco más para atrás, porque nuestro tour sigue por otro lado, pero lo he visto de lejos y he dicho, tengo que venir. Mirad, os lo voy a enseñar. Mirad qué pedazo de tigre en la puerta del estadio. Qué chula, ahí se ven las pantallas. Ha venido Pau conmigo, se ha dado una carrerilla. Y mirad qué chulada, o sea, me acuerdo perfectamente de estar aquí. Claramente con tropecientas capas y 7000 abrigos. Y ahí enfrente hay un teatro súper chulo que se llama Fox. No sé si lo veis desde aquí, pero ahora nos vamos a acercar también. Bueno, alrededor del estadio, pues como en Chicago, un montón de barecitos. Se oye la gente, ¿lo oís? Bates de béisbol, qué gigantes. Otro edificio que están renovando, o sea, no me lo puedo creer, no voy a poder enseñar nada. Se ve la fachada vieja, a través de las telillas estas también se ven las entradas muy bien. Espérate a ver si consigo enseñaros algo viejo. ¿No ves? Que te pone ahí que esté cerrado, pero mirad la fachada de haber estado abandonado. Y ahora si nos acercamos por aquí, pues mirad la entrada totalmente cerrada, todo súper viejo. Era un antiguo cine, ahora os voy a dejar fotos por aquí, que tenía una fachada súper chula, en plan como con un poste de estos de cine que salía así, y tenía las luces medio derroídas, mira. Y ahí no estaba tan viejo como yo lo había visto en otras fotos. Hostia, es una pena, lo han quitado todo. Mirad cómo estaba por dentro, súper destrozado. Por aquí se ve más. Los arcos, que estropeados. Es que tío, mirad, mira ahí. Mira ahí los hierros. Otro edificio súper cerrado. Ahora vamos a entrar en un parking. Creo que intentamos dejar el coche o no dejamos el coche. No me acuerdo, pero sé que nos hicieron pagar como la gente en plan que está por ahí. Ese es un teatro antiguo, pero un parking. Y se ven cosas en plan como restos. Mola, porque es el único edificio al que vamos a poder entrar en plan eso. Se llama Michigan Building. Este es el lugar donde nació Ford. Aunque luego tenían la empresa en plan como la fábrica grande, que puedes ir y hacer tour y todo fuera de Detroit, en Dearborn o algo así. No me acuerdo del nombre. En este sitio, mirad ya el techo, brutal. Mirad qué barbaridad, de verdad. Y luego es un parking ahora, mirad los coches. ¿Qué os parece? O sea, los techos y que ahora esté como en plan para ser parking. Me parece una idea de olla, no sé. Nos han hecho pagar $5, quería que pagásemos 10 cada uno, creo, o 5 cada uno. Y al final, como ha visto que había gente que no quería pagar, han dicho, bueno, si me dais 2, 5, pues ya os dejo pasar. Estamos subiendo tal cual por donde suben los coches a la siguiente planta y veréis que ahora se va a ver el escenario. A ver si queda todavía cortina. Cuando Pau y yo vinimos había cortina. Mira, todavía quedan cortinas ahí. Y claramente todo esto es ahora parking porque lo han construido, pero esto sería como el escenario. Todo esto hasta el fondo. O sea, es una pasada. Mirad el techo. ¡Qué barbaridad! We'll be right back.
Mirad ahí arriba los palcos, qué fuerte, colega. Mirad ahí los espejos. Sudando. Sí, podría, pero bueno, o sea. Ajá. Espera, el edificio este nuevo, es viejo y los espejos nuevos. Sí, espera. Muy bestia este sitio. La realidad del teatro. Aquí se ven las escaleras antiguas. Un hecho seguro es que aquí estuvo Henry Ford sentado en alguno de esos palcos de allá arriba. Seguro, porque en este mismo edificio creó la empresa. Estos son los techos de las escaleras, supongo, por donde se desalojaba el edificio. Mirad el techo justo en la entrada. O sea, esto sería como el hall, ¿no? Ya nos estamos yendo. Ahora, para que veáis que es un parking real, tiene ahí está su entrada de parking. No sé cuál tiene que ser el estado de desesperación como para hacer la maleta, pirarte de la ciudad y dejar, porque no es una persona que dejara esto. Son muchos edificios así, muchas casas. Lo que pasa es que este es el único al que podemos entrar sin estar en peligro y sin romper la ley. Merece la pena pagarlo y entrar. Más obras, más obras, más obras. It's harder now to reach you. Your heart is floating in the sky. We've known each other for so long. We know our love like an old song. Sing along one more time. It's so much harder now to please. Ahora estamos en Central Station, que supongo que era la estación central, la estación de trenes antigua, que está totalmente abandonada. Ahí en los arcos grandes, en las fotos de Google, se ve fotos más antiguas en las que los cristales están reventados, pero todavía quedan cristales. Aquí ya no quedan cristales, o sea, quedan cristales en las ventanas por arriba, pero en esos de aquí no. Hay un cartel bastante grande, bueno, os he grabado la tela metálica en plan con palan para que no pueda saltar, y luego un cartel bastante grande que pone que no puedes pasar, que si no será perseguido por la ley. Y nada, aquí tengo al equipo, que no se quería bajar porque hace muchísimo calor, y aquí estoy yo de reportera. Una R de Raquel. Mirad, aquí está Central Station, aquí está la R con mi nombre, y aquí hay una iglesia que también está abandonada. Qué lástima, colega. Yo aquí me hice una foto que te la mandé, estoy con Kike, Kike se hizo ahí, hay una K. Estamos llegando a un sitio que yo había leído en internet que era como la típica pieza de Chicago. No me ha dado tiempo a ver el cartel. ¿Está cerrado, en serio? Es que no me ha dado tiempo a ver el cartel, poníamos mirad, la puerta. Está cerrado, igual es por Memorial Day. Memorial Day closer. Bueno, si alguien viene, así se llama el sitio. Mientras buscamos otra pizzería, porque se ve que hay varios sitios cerrados por el... Otra pizzería, no, otro restaurante. Se ve que hay varios sitios cerrados por el Memorial Day, porque aquí, en vez de abrir los festivos para que la gente salga y hacer más dinero, pues cierran. Vamos a ir a ver sitios abandonados mientras nos organizamos. Entonces, bien, como esto lo vamos a ver desde el coche, porque da un poco de mala uva bajarse. Mira ahí ya una casa abandonada. Bueno, abandonada, abandonadísima. Madre mía. Aquí más, mira, esto es lo que dicen, que se las come la naturaleza. Mira, esta está totalmente tapada. En estas parece que sí hay gente. Mira de estas que vienen ahora. Wow. ¿Dónde vamos a comer al final? Acabamos de bajar del coche y la verdad es que nos da un poco de miedo porque esto está muy abandonado. Bueno, mirad esto. Mirad ahí detrás, bueno, aquellas casas de allí. Nos da bastante mal rollo. Hemos puesto la tapa del maletero y no sé si quiero ir grabando, así que os veo dentro de la pizzería. Acaba de decir Álvaro que mirad, que yo no haya fijado, mirad cómo se pide la pizza y cómo te dan la pizza. O sea, estamos en un barrio muy seguro, nos vamos de aquí, nos da miedo. Ay, otra cosa muy típica de aquí, bueno, de aquí de los Estados Unidos, es el hombre de los helados. Estas casas, comidas por la hierba, mirad dentro, dentro han sido quemadas, bueno, es que no se va a ver, pero toda la madera destrozada, mirad las escaleras, ¿qué me contáis, tío? ¿Qué ves? Entrar si quieres. Mirad aquí la quemada. ¡Qué fuerte! ¿No quieres entrar, Raka? Hay un chico ahí diciendo que entres. No, no quiero entrar. Tío, ¿qué clase de desesperación tiene que haber para...?
Ahora sí hemos venido al barrio abandonado y eso, y ahora os voy a enseñar las casas. Mirad esta, señor de mi vida. No, tío, me daría un poco de miedo. Si alguien entrase conmigo, igual me acercaba un poco. Tírate, tírate. El Espíritu Santo entra contigo. Dios te acompaña. Ah, se ve la entrada. ¿Dónde están los colchones? Abajo a la izquierda, en la puerta de la izquierda. Tío, eso significa que no hay que entrar. Finalmente lo hemos conseguido y hemos venido a una pizzería en el barrio griego. Mira, ¿veis? Tengo un equipo de producción. ¿Veis la maquillaje? Hemos venido en el barrio griego, que dicen que es como muy hipster, no sé, en plan de que hay un montón de restaurantes y de historia. Hemos venido a un restaurante donde ponen cómo es la pizza estilo de Detroit. Verá, ahora me van a poner esto, ¿cómo se llama? Para que vayas leyendo. Saganaki. Quiero que lo vea, mira. Ay. Ahí ponía cómo se llamaba lo que hemos pedido porque no me sabía el nombre. He dicho, Álvaro, dime cómo se llama. La pizza estilo Detroit es una pizza que viene cortada en cuadrado, pero no es como la de San Luis, que era cuadradito, pequeñito. Es cuadrado, sí, como un palmo. Es tipo la de Chicago, es un poco en plan gordita. Nada, hemos pedido pizzas, hemos pedido, como estamos en Greek Town, hemos pedido también el Saganaki, ¿cómo era? Saganaki, que es el queso este que te flambean y no sé qué. Y espero que lo hagan en la mesa para que os lo puedan enseñar. Y aquí estamos, para que veáis el calor que hace. Os voy a enseñar lo que está haciendo Belén, rellenando vasos de agua para todo el mundo. Mirad, esta es la pizza típica de Detroit. Es un poco gordita, a ver. Es también un poco rellena como la de Chicago. Hemos pedido esta que es como griega y esta que es barbacoa y pollo. Vamos a entrar ahora a Belle Isle, que es como una islita que hay en Detroit y por lo visto es súper bonita. Vamos a cruzar ahora con el coche. Pues hasta aquí ha llegado nuestro viaje y nuestra excursión por Detroit. Voy a cerrar la ventanilla, espera. Nos ha quedado una cosilla por ver, pero es que justo nos han puesto unos pivotes delante, en plan que el coche de delante era el último que podía cruzar a la isla, y hemos decidido que no íbamos a ir andando porque nos quedan 4 horas y media para ir a Chicago. Nos vemos en Chicago y allí cerramos el vlog. Qué pereza. Sí, la verdad es que... Qué pereza de llegar a... Lo bueno es que vamos recién comido y es típico que, menos Álvaro, podemos caer todos dormidos. Que es mucho más fácil de pasar. Tú no. He dicho menos Álvaro. Así que nada. Qué pereza, mañana ya trabajar, ¿eh? Ya ves. La mañana ya es martes. No, lunes. Yo no me martes. Quiero ir. Martes loco, lo bueno es que va a ser una semana corta. Desde martes a viernes, sí, es verdad. El fin de semana que viene, ¿qué puente tenemos? Puente de Chicago, el de Michigan. Sí. Pero bueno, ya vamos a tener un Chicago mucho mejor, con buen tiempo, mucho mejor. Así que nada, nos vemos en Chicago. Tell me if I got it wrong, but you don't wanna be alone. Spend the evening by yourself, but you'll miss me when it's getting late. Got it all. Save arms when you're ready.
os suena dónde estoy. Acabamos de llegar a casa, es como las 11 menos cuarto de la noche, o sea que hemos llegado súper bien de tiempo. Vamos a ducharnos y a la cama porque estamos destrozados. Hace súper buena temperatura en Chicago, no hace el calor que hacía el jueves ni el viernes. Han bajado un poco las temperaturas, pues está en la gloria. Y esta semana, aunque va a refrescar, no va a ser muy, muy, muy frío. Que espero que os haya gustado un montón el vídeo, que os haya gustado Detroit, que es que yo, bueno, estoy enamorada, me ha encantado. No solo por cómo está resurgiendo y la mezcla entre lo antiguo y lo nuevo, sino también como el saber toda la historia detrás, como, no sé, me parece alucinante el grado de desesperación que tiene que haber como para que la gente realmente cierre su casa. Cosas que se me han olvidado comentaros antes es que lo de los incendios, es que las casas no solo eran objeto para pirómanos, la gente las incendiaba para intentar cobrar el seguro, o sea, muy triste, situaciones muy tristes, no sé. En el barrio ese en el que las casas estaban destrozadas ha sido como, pero es que no te lo crees, no te lo crees. Al final nos ha faltado ir a la milla 8, que es lo de Eminem, y también he leído que había como mucha población blanca. Estos blancos empezaron a tener un muy buen nivel de vida trabajando para la automoción, y los hijos, cuando las cosas se pusieron feas, no querían seguir en esa situación o aceptar condiciones más bajas, como bajar un poco el estilo de vida. Entonces empezaron a irse a los suburbios, o sea, lo que conté antes cuando estábamos en Detroit, para no pagar impuestos o para tener cosas más baratas, para lo que fuese. Entonces vino mucha gente del sur de Estados Unidos. Cuando las cosas se pusieron de verdad muy feas, esta gente no solo se quedó sin trabajo, sino que se tuvo que quedar ahí viviendo cuando ya toda la gente medio con poder se piró, porque no les quedaba otra, o sea, realmente no tenían medios como para volverse o para, no sé, muy triste. No sé, te da mucha pena. Y a ver, yo cuento las cosas aquí como muy resumidas y con mis palabras y tal, pero cuando lees es como... Yo iba leyendo en el coche hoy en voz alta para todo y digo, de verdad, o sea, lees cosas que son barbaridades. O sea, imagínate ser padre de un niño de 2, irte del sur de Estados Unidos a Detroit en busca de oportunidad y de repente, como a los X años, pegarte ese zambombazo y verte que no tienes nada y que todo lo que dejaste ya... O sea, no lo vas a dejar ahora todo otra vez, sino que tienes que quedar ahí salvándote la vida como pueda, en medio de toda la delincuencia, porque cuando las cosas se ponen feas, hay delincuencia. Encima, por lo visto, Detroit era súper corrupto. En todos estos años que fueron las cosas muy bien, había un montón de corrupción. De hecho, el alcalde o no sé quién fue a la cárcel. Pero bueno, gracias que se está arreglando todo y que parece que hay un resurgimiento. Así que si tenéis la oportunidad de ver Detroit, mi consejo es que vayáis porque es súper interesante. El caso es que eso, nada, me despido. Me ha gustado mucho el verlo con buen tiempo, todo, me ha encantado. Y nada, eso, que espero que os haya gustado a vosotros también este día por Detroit. Os mando un beso enorme, gigante, y que os pido por favor que le deis like al vídeo, que os suscribáis al canal para ver más vídeos en Chicago y más vídeos de viajes. Os mando un beso enorme, gigante, ahí ya está Pau con la ducha, y que nos vemos en el siguiente. ¡Mua! Un beso de parte de Pau también. Adiós.